Pa' que mollo. ¡Distinguida audiencia! Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico Bianchi Conti de la Baña presenta a Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico Bianchi Conti de la Baña y su hijo Luis Felipe Fernández Salvador y Boloña en una película ecuatoriana. El gran Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico. El grandísimo Bianchi Conti de la Baña. Y su gran hijo. ¡Chuta! ¡Tercermundista! Acompáñenos en la búsqueda del último gran tesoro de la humanidad por un valor estimado de 7 mil millones de dólares americanos. Todo empezó en 1492, cuando nuestro señor creó este continente y dividió el mundo en dos, conquistadores y salvajes. El conquistador Pizarro, en 1533, secuestra al salvaje Atahualpa, emperador de los Incas. Y a cambio de su libertad, Atahualpa ofreció todo el oro de su imperio. Pero antes de que pueda pagar su recompensa, la Santa Inquisición lo condenó a muerte. Su oro fue escondido en un lugar secreto, entre los Andes y el Amazonas, en una de las regiones más inaccesibles del mundo, aquí en Ecuador. Exploradores y científicos lo han buscado pereciendo durante 500 años. ¡Suscríbete al canal!
understand where the treasure is hidden, I need to change my point of view. I must see myself as I was then, as I used to be. I lived in a world of reality shows and social media until the day it all began. The day I received an envelope in my dorm mailbox. It had my dad's name on it, handwritten. Luis Felipe Fernández Salvador y Campo. I knew almost nothing about my dad. He's been absent since he left me, 14 years and 39 days ago. He was like some sort of Indiana Jones guy, lost in the Amazon with my granddad, a famous treasure hunter. They had big things on their minds, more important things than me. Maybe this letter would tell me that I'm finally wanted in this family. I didn't know then that I could never escape being part of our family. During all those years, all I received was money for my school. A couple of months ago, when my granddad died, I thought my dad would call me. He lived in a world out of my reach. Now this letter. What would it say? I imagined all kinds of things. Maybe he'd come for a visit. Maybe even live with me. Or had he made some great discovery? What would I do if this letter announced his death? Handwriting from another century, like a formal announcement. But there is no letter, no words, just a plane ticket to Ecuador. Ecuador. He wasn't there to meet me. Señor, su señor padre me envió a buscar. Soy Wilson. Venga por aquí, por favor. Thank you.
amo. Llaman a un lugar y hay pipuna man. Chillori y nani o antin. Yu llamanta, bacarín. Llaman a un guayran a un lugar y hay pipuna man. Chichascas y mintín. Ya guarda más caspa. Kiyan a un lugar y hay pipuna man. Yancharu cantín. Junca, junca. Kespi, si un tín. Chiripas chipchistín. Puman jamun tuta yai pip naman. Nos vamos a desviar un poco. Vamos a buscar un regalo de su padre. Noches, vengo con el joven Pipe a la hacienda. Adelante. Gracias, hasta luego. I never imagined then that the first words I'd hear from my dad would come from a parrot. His stale whiskey breath is something I would never forget. Ahí está el señor. Fucking mono. Siento mucho. Papá. Papá era como una cucaracha. Sobrevivía a todo. Gracias. Lo recordaste. Ven, vamos. Papá era todopoderoso.
15 años fue nombrado el joven más fuerte del mundo. Y a los 18, papá ya era Mister Universo. Papá vivía en Los Ángeles. Hacía gimnasia con John Wayne. Tocaba las estrellas. Igualó el récord de Jesse Owens de los Juegos Olímpicos Nazis. Y mira, vino aquí a este lugar abandonado en el pueblo del mundo. Caminaba 18 horas desde la civilización. Se cruzaba nadando tres ríos, con 40 hombres abriendo camino a machetazos. Tuvo que ir a la guerra contra 90 familias de manabitas, a punta de tiros y granadas. Arrojó a muchos de esos cuerpos por aquí en el agua de aquí abajo. Papá tenía una gran misión. Viajó por la jungla como nadie antes. Pasó 70 años buscando un tesoro. El rescate perdido del último emperador inca, Atahualpa. Oro, esmeraldas. Más de lo que te puedas imaginar. Estaba muy cerca de encontrarlo. Mira, mi abuelo Ricardo. Este es papá. Aquí estoy yo. Y ese, ahora, eres tú. ¿Sabes cuál es el punto en común entre todas estas generaciones? Que somos la casta de los conquistadores. Tú y yo tenemos que hacer más que papá. During the nights I spent at my dad's ranch in the tropics, the same dream kept repeating over and over. Worse than that was this feeling of a waking nightmare with nothing happening. Estás en la silla de papá. Anda para allá. Esta es la primera leche de una vaca parida. Papá la tomaba religiosamente todas las mañanas. Era su secreto para la inmortalidad. Ramón, plánchame los shorts de marihuana. Where my grandpa had thrown dead bodies,
hell no. Why did he like this? When he had a swimming pool with a hot blonde mermaid, where had he found her? She knew it all. Pipe, listen. La conquista would rest the part. Try this one. Aloha. This hat. It looks like an explorer, but not like a real conquistador. No. Let's see this. Love this. What do you think? I hate it. Kunai! Pásame tu sombrero. Tranquilo. Tranquilo. We own everybody. Ayakuna, samay ayakuna, miyukan sen manta, kaya hatu kuchamishita shikakuna, matarichi, yanapawaichi, makanahungapa, yanapawaichi, atawalpapan, kumbarunakuna, kausichikapa, ayakuna, samay ayakuna, miyukan, ayakuna, samay ayakuna, miyukan sen manta, desde que papá se fue, estos salvajes no paran de invadirnos. Nos roban el ganado, el aceite, el agua, el gas. Entonces les damos Felipe, bala. Felipe, se están entrando los cuatreros. ¿Qué hacemos? Anda con Lili. Cuidado, me la roban allá también. Pero una vez que termine esto, dejaremos la hacienda para explorar la jungla. Juntos tenemos que encontrar el tesoro de Atahualpa. Señor, mandó a llamar. ¡Sí, a la torre allí! ¡Sí, hay alguien ahí, a que revisen! ¡Todos torre! El problema, Pipe, es que no hay mapa. Solo un acertijo repetido de generación en generación que revela cuatro marcas y dice así. Deberás encontrar la lágrima de Atahualpa derramándose como una serpiente. ¿Por qué llora? Ojo por ojo, diente por diente. Encuentra la boca y encontrarás el ojo. La primera marca es la lágrima de Atahualpa. Todos saben que se trata de un lago en forma de... Papá encontró la segunda marca.
Fue él quien entendió que la serpiente del acertijo es en realidad un río que serpentea a través de la Amazonía. La tercera marca resultó ser una cascada de 30 metros de altura. Fui yo quien la encontré. Aquí, papá y yo la saltamos juntos, en los Yaganates. Y un año después, cumplí 17 años como tú y comencé a buscar la cuarta y última marca, el Ojo de Atahualpa. Desde que papá se fue, no he parado de buscarlo, pero no he encontrado nada. Hasta que me acordé que tú existías y comprendí que tenía que hacer lo mismo que papá. Tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol. Ahora tú vas a hacer por mí lo que yo hice por papá. Tú vas a encontrar el Ojo de Atahualpa. Tú eres el elegido. His words flattered me. Maybe I really was the one who could find the fourth marker. The search began to seem less ridiculous to me. The riddle intrigued me. Este es el derrotero de papá. Señor Luis Felipe, encontré algo. Encontré a alguien que sabe. ¿Qué dices? Alguien que sabe dónde está el Ojo de Atahualpa. ¿Estás seguro? Es alguien de las tribus escondidas en la jungla. Bravo, amigo. That day I learned this treasure meant war. A war to be the chosen one. Fernández, Salvador y Campodónico, Bianchi, Conti de la Baña. Soy Luis Felipe, Fernández, Salvador y Campodónico, Bianchi, Conti de la Baña. Soy Luis Felipe, Fernández, Salvador y Campodónico, Bianchi, Conti de la Baña. Soy Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, Bianchi, Conti de la Baña. A war I had decided to win.
Camboyaya. Y paipo yayata. Rey curcanemi. Paipo ñaupa. Quiere la plata primero. ¿Por qué tendría que creer en él? Va mi instinto. Imagina escatarle con capa. Quiero un reloj también. Pip, dame el reloj. Pip, Pip, soy tu papá. Dame el reloj. Dame el reloj. A pisać. Kajta tu masz kągie. El ojo de Atahualpa. Panda mi kągie ya na urkuko. Mana urkuto. Kakami. El ojo de Atahualpa. Oculto por la naturaleza. Hakamanta inti zuxin ladmu mi purina kangi. Atahualpa lloró y sus lágrimas se secaron formando una capa de sal. Por eso nadie puede ver su ojo. Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Pipe, ¿viste el pie del indio ese? La forma que tenía. Parecía un pie de mono. Deben ser los mismos pies de los que hablaba papá, de la tribu que protege el tesoro de Atahualpa. Ahora te tengo que enseñar cómo salirme una buena expedición. Aquí tengo mis posesiones más preciadas. Nadie más tiene permitido abrirla. En la jungla nunca para de llover. El agua se mete por todos lados, así que utilizamos madera rosada. Porque es la única que arde en la lluvia. La verdadera solución son las armas, Pipe. Incluso los machetes, ya verás. La silla de papá. Nunca viajamos sin él. Cuerdas y arneses. Y algo de música para motivar a los muchachos. Y finalmente lo esencial, la atracción a sangre. Gracias. Manuel. Papas, señor. Y llevamos un par de sacos, ¿no? Sí. Bueno, pues, señores, buenas tardes. Aquí está de lo que hablamos del señor Luis Felipe para ver si entramos a los Yanganates. Se le va a pagar lo que siempre hemos pagado y el señor les va a escoger. Tú, levántate, estás contratado. Tú también. Y tú. Tú con la gorrita de Los Ángeles. Tú a la derecha, también. Tú, levántate. Los 20 ya para llevar. Tú. Bueno, Pipe, ahora tenemos casi todo. Faltaría uno. Te dejaré elegir a ti, ¿ok? Estoy cogiendo mis armas.
que no estoy haciendo el lobito. Ya voy a buscarles. Bueno, Pipe, ahora sí. Necesito que me des tu asiento. Anda para atrás, ¿sí? Por favor. ¿Pero escuchas cómo están gritando? No pasa nada. Son gente alegre. Deben estar festejando nomás. No, estás loco. Pipe, yo soy tu papá. Hazme caso. Vamos para atrás, así que irás detrás. Anda, vigila que no corten las cuerdas o se roben los equipos. Ya basta, Pipe. ¿Atrás? Ahora sí. Pipe, para atrás. Pipe, atrás con tu amiga la cabra. A ver, señores, aquí les dejo a Pipe. Me lo cuidan, por favor. Buen viaje. Y ahora, con ustedes, nuestro amuleto de la suerte. La incomparable, la única, Lily da Kleines van Gibbel. ¡Vamos, vean, vean! ¡Vamos! Vamos, la fiesta nos espera. Kunwai started to act like the king of the jungle. I was sure his shaman story was fake. He was full of shit. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿De dónde vienen? De Guayaquil.
Bienvenidos. ¿Qué familia es? Fernández Salvador. La bendición a las familias y a los conductores. Amar es hacer siempre el bien a todos y el mal a nadie, ni al peor enemigo. Y a los conductores, procuremos conducir siempre con la máxima atención y prudencia para evitar accidentes y desgracias. Atención quiere decir concentración total de la persona para controlarnos, controlar al vehículo y los movimientos, realizar bien, con precisión, como debe ser, y obtener excelentes resultados, cero accidentes. Nuestro Señor Jesucristo nos revela, nos enseña. Todos somos hermanos. And I thought my dad could talk. Cuando conduzcamos, nada de alcohol, ni imprudencias, ni exceso de velocidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. My only friend Toto. At that moment, I really didn't understand anything. The girl, I could have never imagined then why she came. It was as if she had a spell on all of us. Here. Why were we trying to solve riddles? Why weren't we scanning for the gold with satellites? Papa, mi cabra. Pipe, please, hand it to him.
Cádiz. Ensaya conmigo. Ven, ponte acá. A ver, apunta. Mira, esta gente ha estado al servicio de nuestras familias por generaciones. Podemos tener absoluta confianza en ellos, pero... $7 billion would make everybody insane. You have to understand, Pipe. Everybody is good, but they are better when you watch them. Now, fire. I'd forever feel sick remembering the day they ate my friend. Cuando era pequeño tenía una mascota que se llamaba Martín. Era un monito capuchino. En esa época había una leyenda de un monstruo que se llamaba el Chupacabras. Siempre pensé que el Chupacabras había matado a Martín, junto con las miles de gallinas que aparecían muertas todas las noches. Veinte años después, mi papá me contó la historia real de la leyenda del Chupacabras. Salía todas las noches a hacer sus fechorías, se metía a todas las granjas que existían en la hacienda y se violaba entre 10 y 20 gallinas que aparecían muertas en la mañana siguiente. Parece que un granjero un día le tendió una trampa y lo cogieron en el acto y lo agarrotaron hasta la muerte muriendo en su lengua. Lleva para la hembra. Y fue ahí que me di cuenta que Martín era el Chupacabras. Talk to my dad. But what could I say? Yo, Dad, you remember my goat? I think it was murdered. Señor Pipe, ¿cómo está? Sí. Le quería agradecer por haberme elegido. Dicen que usted viene de Estados Unidos. Sí. ¿Tú conoces o eres amigo de Beyoncé? Beyoncé. Sí, sí. ¿La cantante? Sí, ella. Sí. Te cuento que tengo una hija y está muy bonita. ¿Te gustaría conocerla? Sí, sí, claro, claro. It had been 3 more days of hiking, and it felt like forever. God, did I miss McDonald's. One night, I went to my tent, and I found a huge white tarantula. They laughed, as if they were enjoying it. All of them. All of them except Byron. Señor Pipe, ¿se encuentra bien? Sí.
Oh, Byron. Byron? How could his Ecuadorian mother from the jungle have known Lord Byron? How did it go? That poem that we learned in school. There's no greater pleasure than revenge. Second marker, the snake. Papá. Papá siempre hablaba del vigor híbrido. El vigor híbrido es un término genético que define la cruz entre dos razas puras para un producto superior, casi mutante. Atahualpa fue el producto de un vigor híbrido. La madre era Quitus y el padre Inca. Dice que nació con los ojos rojos. Solo en eso nos parecemos a estos reyes salvajes. Vamos de regreso también al viejo continente para buscar el vigor híbrido. El banquete de la sangre. ¡Byron! ¡Ayúdenlo! ¡Papá, se cayó! ¡Vive! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, ven! ¡No, Byron! ¡No! ¡No! ¡Byron! ¡Vive! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Vive! Déjalo, Pipe. No vale la pena que arriesgues tu vida por él. Elegiste mal. La próxima vez elegirás un hombre normal. Ausschließlich als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt, Pipe. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne. Und steht sie noch davon? Dort wollen wir uns bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst in Italien, wie einst in Leben. Unsere beiden Schatten sahen wie eine Haut. Dass wir lieb uns hatten, es sah man leicht heraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst in dem Halle, wie einst in dem Halle. Deine Schritte kennt sie, dein Schick. Levanta. Tú no eres mi hijo. ¿Qué crees? ¿Que porque saliste de un espermatozoide de mi cuerpo eres mi hijo? Un hijo de hombre no nace. Un hijo de hombre se hace. Y así yo me convertí en el hijo de papá. Dime, Pipe, ¿cómo es posible que ese indiecito haya encontrado una pista y tú no has encontrado nada todavía?
Eres tú el elegido. Tú debes encontrar la cuarta marca. Papá tuvo por lo menos 19 hijos antes de encontrar al elegido. Si tú me fallas, yo podría tener 18 hijos más. Aquí tengo todo lo que me hace falta. My dad saw the carriers as blood machines. He saw women as objects. And me? I was nothing but a biological accident in his eyes. But his men, they had their own agendas. And his girlfriend probably too. Night by night, the men left quietly. The ones who stayed seemed to circle around us, as if waiting for their prey to die. Looked straight ahead like someone was drawing him through the fog. Someone the rest of us couldn't see. Papá, ¿cómo fueron? Aquí también papá perdió un salvaje. Como tú. Sí. El salvaje se resbaló y trató de agarrarse del brazo de papá. Pero papá lo empujó. 100 metros más abajo, el salvaje explotó como una mandarina. ¿Qué pasa? ¿Te asusta? Hay que hacer muchos sacrificios para encontrar este tesoro, Pipe. La gente te va a tirar abajo. Hay gente que te abandonará. Pero tú debes seguirme. Y el día que yo no esté, deberás seguir tus tripas. Solo alguien de nuestra casta puede encontrar el tesoro. Y yo confío en ti, Pipe. Okay, mi corazón. Let's do this. Get this on. My beloved. I'm really sorry, but I can't do this.
It's too much for me. Singing voice had lured us on to the point of no return. What do you love more than your own life, Pipe? A ver, señores, ¿quién va primero? Es una cucaracha. Bravo, mijo. Sálvate. Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Tu padre busca el ojo de Atahualpa. Tu padre va a morir. Sálvate. Vámonos.
Holy shit. There could have been so many lakes that looked like a tear. So many rivers slithering like snakes in the Amazon. How could we possibly know if we were on the right path? It seemed absurd. Because I didn't have the key yet. Era como una cucaracha. Sobrevivía todo. Cambo que haya, y pa' por que haya. No soy curcanemi, pa' por ñaupa. Ausschließlich als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt gerechtfertigt. I wanted to turn around and run away, but I couldn't leave without an answer to the riddle. Lograste. ¿Qué? La boca de la serpiente. ¿Ya? Oye, ¿estás loco? Mira cómo llora Atahualpa. Crazy shit I went through just to follow him. La última botella de la que tomó papá. No, Tano. Este es el vaso para papá. Tu papá está muerto. ¿Por qué me dices esto? Porque eres insoportable. Nunca vas a ser como tu papá. La gente te obedece, pero no te respeta. Ataron a mi cabra. ¿Tú qué haces? ¿Te das cuenta? ¿Qué quieres de mí? Que seas un padre.
No me ocupo de tu educación. La cabra la maté yo. Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. La pelea con Junoai, las marcas, la gente que desaparece, hasta la llama muerta, el show de Lili, incluso las estrellas, la niebla, todo lo fabriqué yo. Pero solo conozco el camino hasta aquí. Ahora me tienes que guiar tú. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que no ves? ¡Fuego! ¿Qué estás viendo? Significa que estamos por buen camino. El tesoro, la cascada. Suddenly, the key. El lago. My father was talking about water. That was the link between all the markers. The key. It didn't matter which lake, which river, or which waterfall we'd followed in here. We just needed to follow the water. Follow the water. Where is the source of water? In the mountains. Es nieve. Es nieve. Nieve de los glaciares.
¡Pipe! ¡Pipe! Where the hell would anyone find a glacier in this jungle? And then, in that moment, something else came to me that I knew would be true. That if I didn't find the treasure, my father would kill me. I was right, but where was the eye? Until now, I had always seen things from the point of view of Pizarro, the Spanish conquistador. But I could only solve the riddle from the eyes of Atahualpa. Sentenced to death, but I am far smarter than my captors. I think of revenge. I look them in the eyes and I think, what is it that these men love more than their own lives? And I see it. Gold. I tell them that there is gold, more gold than they can possibly imagine, in the most inaccessible place in the world. The Yanganatis. That is my revenge. Revenge is my treasure. Stop my father. But I didn't. También te quiero, mi hijo. Muchos hijos. Vive. Cada llama tiene cuatro. No. Cada llama lleva ocho. 20 kilos.
Without then knowing why, I just kept going. Pursuing my father's dream. At 18,044 feet, completing my own hero's journey. This is not my end. Just my new point of view. I've been immortalized in this movie. And now I understand. The treasure's here. Thank you.
Solo como un fenómeno estético está justificada la existencia de Pipe.